Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a su programa Reingeniería Mental y Entre Mujeres, la esencia, el valor y el empoderamiento de la mujer. Mi nombre es Dana Morales, quien les da la cordial bienvenida, como todos los martes, acompañada de mi gran equipo que siempre está aquí apoyándonos. Y obviamente vamos a tener, o tenemos, una invitada muy especial que nos va a ayudar a seguir el tema de lo que es usa, reusa y recicla. Y ahora vamos a hablar sobre cuidemos el medio ambiente, cuidemos nuestra vida y la de los demás. Estamos hablando de la reforestación, juntos por un mundo mejor. Bueno, me acompaña, como siempre, María Auxiliadora Medina, docente y autora del libro El Palacio de Cristal. María, buenas tardes, bienvenida. Gracias por la bienvenida y bienvenida a todas. Gracias, señora Soldería, porque una vez más la estoy viendo aquí. Y es un gran honor para mí, pues, compartir con una persona como usted y al igual que con todos. Claro que sí, María, y también nos acompaña Marisol Hernández, promotora y autora del libro Imparable, que como siempre está colaborando con nosotras, apoyándonos y tocando temas diferentes. Marisol, buenas tardes y bienvenida. Gracias, Dana. Buenas tardes a todas aquí presentes. Bueno, gracias a Dios por la oportunidad que estamos otro día más aquí compartiendo otro tema importante para todos nosotros seres humanos, para tener cuidado con la naturaleza, que pues es el vida para nosotros también. Y gracias a la señora Reina por acompañarnos. Bienvenida a estar en este programa. Gracias por lo de Reina. Somos unas reinas todas. Claro que sí, Marisol. Y bueno, tenemos a Teresa Tlapa, autora y empoderadora, quien es autora del libro Luz de Esperanza, quien nos acompaña. Y al igual que ustedes ya saben, a veces no está, pero casi siempre está con nosotros apoyándonos, dándonos este empujoncito de emprendedoras, porque a veces no nos ponemos mucho en mente eso. Tere, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a todas y bueno, pues gracias por la invitación una vez más estar aquí con ustedes. No, claro que sí. Y bueno, ahora vamos a dar la presentación de nuestra invitada especial. Ella nació el 27 de noviembre en Guasahuasi, Perú. Y ella es poeta, narradora, actriz y bailarina. Incursionó a temprana edad en el arte. Su primer relato, Por toda la eternidad, lo escribió con apenas 7 años de edad. Sus obras, cuentos extraordinarios, Flor de la Calabaza, Los Ojos de Ignacio en español e inglés, al igual que una de mis poemas, Cuentos Siniestros, Tales of the Extraordinary Poems en CD y Las Fábulas de Rina en español e inglés. Los poemas de Rina aparecen en varias antologías. Bueno, ella es Rina Soldevilla. Rina, buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas tardes. Gracias de estar entre mujeres, ¿no? Entre reinas. Pues como activista en pro de los derechos de la mujer. Esa lucha diaria que nunca debemos acabar en nombre de aquellas mujeres que en cruentas guerras, vamos a decirle, abogaron por esos derechos que ahora gozamos y tenemos muchos beneficios, pero falta mucho, mucho que hacer. Definitivamente sí, Rina, es una lucha imparable. Tenemos el título del libro Imparable, y es una lucha imparable que día a día tenemos que seguir, y todas nosotras, y todos nosotros allá afuera que nos están sintonizando, lo saben. Es todos los días empezar algo nuevo, todos los días darnos ese amor propio, ser resilientes con nosotros mismos, porque ya venía comentando con Rina, pues nada es fácil en esta vida, más sin embargo no es imposible. Todas somos un claro ejemplo. Bueno, vamos a hablar el tema, como ya lo habíamos dicho, es cuidemos el medio ambiente, cuidemos nuestra vida y la de los demás juntos por un mundo mejor, al igual que como estábamos tocando un poco con los derechos de la mujer, también tenemos que estar juntos, unidos, con el cuidado del medio ambiente. Como ya lo en el programa pasado hablamos del reciclaje, de cómo reusar cosas y cómo evitar o evadir los productos plásticos, de los plásticos. Así que bueno, hoy tenemos, vamos a ver cómo podemos reforestar, cómo podemos seguir adelante, cuidar nuestro planeta y bueno, todos poner nuestro granito de arena para seguir adelante. Y una pregunta.
pregunta, ¿por qué debemos cuidar nuestro planeta Tierra? Sé que ustedes tienen que compartirnos cómo y por qué. Me gustaría que Rina nos las conteste. ¿Por qué? Porque el universo, hay un planeta que es Tierra, donde se supone. Vamos a dejar los temas metafísicos a un lado. El planeta Tierra es el único planeta donde existe la vida. Es como un cuerpo inmenso. Y uno de los órganos de ese cuerpo, de esa creación divina, es precisamente el pulmón. El pulmón de la Tierra es nuestros bosques. Nosotros los humanos somos los que estamos destruyendo, autodestruyendo este órgano tan importante que si colapsa, todo se viene abajo. No podemos vivir sin el pulmón. Tiene que haber más gente involucrada en el cuidado de este órgano tan importante del planeta. Al igual que yo, hay miles y miles de personas en el mundo que están sacrificando sus vidas, sus tiempos, para no solamente crear conciencia, también están poniendo manos a la obra para salvar nuestro planeta. Desde la comunidad de su casa, ustedes mismos, los que nos están viendo, pueden apoyar a estas ambientalistas, ecologistas que están luchando contra esta catástrofe mundial, porque nuestros bosques están siendo destruidos, talados y quemados. Sin embargo, estas personas ambientalistas tienen links en las que ustedes pueden ir, apoyar y firmar. Cada una de nuestras firmas sirve. Gracias a ello, miles y miles de hectáreas se están salvando. ¿Por qué? Porque nuestra voz, nuestras firmas, pesan para un gobierno. Si no fuera imposible que esto ocurriera, si no lo hacemos nosotros mismos. Pues apoyemos a las personas que sí están poniéndose las botas y las ropas de combate allá mismo, ¿no? Lo mismo que hago yo cada año que viajo a la selva. Como digo, ustedes están bien, pues yo puedo trabajar para ustedes. Entre comillas, puedo hacer el trabajo sucio. Yo soy la que me meto a la selva con machete en mano y pongo todo el bienestar de mi cuerpo para esta dura y difícil faena, que muchas veces no se puede publicar ni se debe publicar por ética y por otras cosas, pero allá el trabajo es muy sacrificado, es duro andar en el sol, más de 100 grados y sobrepasa, muchas veces te quedas sin agua, sin comida y eso es lo que la gente no sabe, lo que hay detrás. Y lo único que se apela es de que ustedes todos vayan y busquen los links de los ambientalistas que están, no solamente están salvando los bosques, también los ríos, los lagos. ¿Por qué? Porque últimamente ya estamos comiendo el pescado intoxicado, el pescado tóxico, y todo eso es por los desechos tóxicos que están haciendo arrojados. Y en vez de alimentarnos, nos están recargando de metales y la gente no sabe cómo eliminar estos metales del cuerpo y ahí vienen todas las enfermedades. Definitivamente sí, Rina tiene mucha razón. Y todo lo que dice, pues no es una labor fácil, ¿verdad? Pero lo importante es que todos unamos y pongamos nuestra firma, como lo dice, y si podemos viajar, ir y ayudar, ¿verdad? Porque es lo importante de la naturaleza, tener nuestras selvas, nuestros bosques, nuestros ríos. Y pues bueno, comimos de eso. De hecho, cuando yo estaba rebuscando toda esta información, me salió un escritor poetista, director de cine y documental, conferenciante y agricultor, quien es de Madrid, España, quien es Joaquín Araujo. Me gusta esto que él dice: la tierra ama nuestras pisadas y teme nuestras manos. Es una frase muy clara. Muchos de nosotros no tenemos conciencia de qué tan destructivos somos como seres humanos.
lo habíamos hablado el programa pasado. A veces lo hacemos inconscientemente, muchas veces conscientemente, porque saben que detrás de un árbol, detrás de estos bosques que son inmensamente ricos en todo, en toda la extensión de la palabra, y alguien lo sabe porque ya está involucrada en todo esto, hay muchas riquezas naturales y a veces nosotros decidimos de ello. Así que bueno, no sé, muchachas, ¿cómo creen? Pero voy a seguir cuidando este ambiente. Bueno, Ana, creo que estamos conscientes de que, pues, por la naturaleza tenemos vida nosotros también, ¿no? Que lo que respiramos, pues, es lo que somos nosotros también. Y creo que, pues, hay que ser conciencia de eso, ¿no? De que hay que cuidar el medio ambiente con todos los medios. Y aquí sí, como el reciclaje, también en la forestación, pues, en lugar de quitar hay que poner, ¿no? Hay que seguir poniendo y felicidades por los que lo hacen, porque a veces nosotros lo hacemos, podemos decir, pues hay que cuidar, pero a veces no lo cuidamos. Pero hay gente que realmente ama la naturaleza, que sí, lo pone en práctica y que lo está haciendo, y gracias a ellos, pues vamos a tener un mundo mejor, una naturaleza pues más sana. Pues sí, tiene toda la razón. Pérez, ¿cómo tú crees? Yo sé que Pérez siempre tiene algo que decir sobre que ama la naturaleza, porque ella ama las frutas y flores. Yo pienso que Tere debe decir que, bueno, ella tiene que ser una promotora de la naturaleza, porque ella vende frutas, tiene su puesto de fruta y de flores. De hecho, pues, ¿qué tiene que la decir? Naturaleza, ¿no? Claro, porque la flor tiene de la naturaleza, y cuidar un ramo de flores o desde tu imaginación a cómo armar lo que lo haces en una decoración. Es porque de alguna manera te atrae los colores, sabes cómo combinar los colores, es parte de la usted como dueña de su negocio de la naturaleza, ¿qué propondría, qué diría al público, o de qué manera se puede cuidar más el medio ambiente? Para cuidar, para mí es el agua, porque a veces desperdiciamos mucha agua, que esa agua nos puede servir para regar los ríos, que son donde vienen las frutas, las flores, y también ser como recoger más la basura. Sí, porque hay muchos que, como el área donde ahorita yo estoy viviendo, hay demasiada basura por los parques, causando un mal olor y todo, y qué es lo que va para todo el ambiente que hay en el parque. Pues la basura trae intoxicaciones, como él lo dice, intoxicamos nuestros ríos. Empezamos a comer comida intoxicada, el pescado está intoxicado. Y bueno, tocó el tema de que a veces nosotros no sabemos cómo deshacernos de esos metales. Eso también sería otro tema muy interesante, la nutrición y cómo desintoxicar nuestro cuerpo. Porque aprovechando este momento, les puedo comentar aquello. Tengo un hermano que es científico, naturista, ganador de 2 premios mundiales, uno de ellos es el médico con más casos de cáncer curados en el mundo, y él, no hay imposibles para él. El Instituto de Cáncer de Perú, el médico dijo, por mi hermano, el doctor Eder Martínez es el mejor médico del mundo, porque él cura de todo, pero él es médico en Perú y allá trata a las personas de muy bajos recursos. Y él, uno de sus secretos, que no son secretos, porque él sí los divulga, porque él no tiene esa conciencia de que voy a guardarme para mí para lucrar, no. Sino, si él quisiera ser rico y famoso, hubiera venido aquí a Estados Unidos, a Alemania, que quisieron comprarle la fórmula de su maravilloso líquido que cura todo, pues él se queda allá. Y una manera de que cuando comes un pescado, no solamente estás consumiendo mucho mercurio, sino también otros metales. Uno de sus tratamientos tan simples de mi hermano, que está al alcance de todo el mundo, es de que al día siguiente en ayunas exprimas de 8 a 10 limones y te lo tomes. Ahora cada persona es diferente. Si tú has tenido alguna cirugía en el estómago, o tienes gastritis, o tienes úlceras, no puedes hacer eso. Es por eso que siempre les doy yo el teléfono de mi hermana, que es su discípula más cercana, que está conmigo aquí en Queens, vive,
cualquiera le puede llamar a ella, no pierden nada con preguntarle y decirle, ok, yo no puedo hacer esto, pero ¿qué puedo hacer a cambio, ¿no? Y cosas tan simples como cosas que tenemos en la refrigeradora, usándolo bien, nuestro cuerpo se puede curar. Por ejemplo, ¿dónde están las frutas? Ácido, semiácido, dulces. Ok, tú no sabes cuáles son cuáles, pues simplemente no los mezclas. Así que esas famosas ensaladas de frutas son bombas en nuestro cuerpo. Y el cerebro, en vez de mandar los alimentos a cada parte de tu cuerpo, más se preocupa en botar las toxinas, o sea, no aprecias nada. A las lentejas no se le echa limón porque le quitas el hierro y así cositas que cualquiera consultando pueden adquirir estos conocimientos y está para todo el mundo. Sí, eso es verdad lo de las frutas porque la piña con la sandía es muy dulce. Con la piña no se lleva porque eso es un ácido. Sí, qué interesante hoy el tema porque la verdad saber todo eso, como bien a veces yo sinceramente no sabía. A veces mezclaba las frutas y siempre tenía en mente que una ensalada con frutas y ácido y lo dulce y esos dressing que hacen por ahí, digo, que ensalada de lo más rico y con quesito por ahí. También vas a ver que hacen sus famosos jugos verdes con verduras sí. Y le meten una manzanita, un kiwi, desastre total. Los vegetales entre ellos sí se pueden mezclar, pero no meten las frutas. No sabe, a veces el mismo, por ejemplo, el durazno, tiene diferentes tipos de durazno. Unos son muy dulces, semidulces, sí, otros son como así. Entonces, si uno no lo sabe, mejor es separarlos. Y nunca tomar el delicioso, a mí me gusta y lo hago a veces, la leche con las fresas. Desastre total. Echarle limón al tomate, desastre total. Y cosas así, tips que uno poco a poco va aprendiendo, porque somos un templo, somos el templo de Dios, y si no nos cuidamos nosotros mismos, ¿por qué vamos a pretender curar las cosas de afuera? Eso sí, bueno, ya aprovechando, me gustaría que comparte el número de la hermana, que es de la discípula del hermano, para sí, que... porque ellos la meta, su meta de ellos viven y respiran, por sus pacientes, vamos a decirle, por las personas que claman ayuda. No es de que ella va a buscar y no, tú le llamas por teléfono y no tienes que pagarle nada. Nada de que esa señora quiere buscar lucro para nada. Ella, mis dos hermanos son solteros precisamente porque ellos viven enfocados totalmente en mi hermana, por ejemplo, ella con el buen uso de las vitaminas, ella te puede quitar una enfermedad de tu cuerpo para siempre. Simplemente la fe, 50% de fe, y ella te cura. Entonces, mientras están conversando, yo les consigo el teléfono de mi hermana, lo vamos a dar en pantalla, llámenos cuando quieran, aprovechando que mi hermana está aquí en Queens, ¿no? Para los que están acá en Nueva York. Y mi hermano, pues, está en Perú. Yo tenía una preguntita para usted, pero aprovechando que va a... ¿No? Pregunta, si son capciosos y difíciles, sí, mis secretarias no van a No, solamente hablar referente a lo que estamos hablando. Sí, sabemos que la Tierra posee por riqueza natural todos los elementos y por ende todas las frutas vienen enriquecidas con esos elementos, el cual son los que toleran nuestro cuerpo, los elementos que tiene la Tierra. Estamos hablando de la tabla de los elementos, ¿verdad? Y nosotros poseemos esos elementos. Entonces, ¿por qué a veces, si estamos comiendo la comida que en realidad nos gusta, el arroz, los frijoles, bueno, la leche, el huevo, que son los que tienen todos los elementos, ¿por qué entonces nuestro cuerpo viene a enfermarse, o decir, me comí esto, pero me hicieron daño? ¿Que los frijoles me hicieron daño o que el huevo me hizo daño? Les voy a dar la clave, pero eso es bien importante, no todo el mundo lo sabe aprovechar. A mi hermano le tomó casi toda una vida llegar a este punto donde él ya encontró el meollo, la parte principal, por qué la gente se enferma. Una vez que la gente sepa por qué se enferma, y si ya lo sigues haciendo, ya lo estás haciendo adrede.
Mientras no sabes, eres inocente, pero ahora que ustedes y todos van a saber, ya no van a ser tan inocentes. Entonces, ¿a qué conclusión ha llegado mi hermano hasta el día de hoy? ¿Cuál es el origen de todas las enfermedades habidas y por haber? Dos cosas. La ausencia de magnesio en el cuerpo. Y el segundo, gluten. El gluten, te dices, pues tengo alergia, gluten. Me enfermé de esto, tengo gluten. Todo es el gluten. Deja de comer todo lo que tenga trigo, todo lo que tenga gluten y tu vida, le vas a dar calidad a tu vida y poco a poco esas enfermedades se van a ir quedando atrás. No sé si se han dado cuenta que de repente, ay, me causó algún dolorcito, gluten. Comiendo mucho pan, mucho queque, mucho esto. Esas dos cosas. Ahora la persona dice, oh, magnesio, me voy corriendo a comprar magnesio. No compren en las farmacias, traten de comprar en los lugares donde venden cosas más naturales, cuesta un poquito más, pero es mejor. Ahora hay tres clases de magnesio, todo depende del estómago que tienes. Si tu estómago es normal, tú puedes tomar el citrate. Si tú tiendes a estreñirte, no puedes tomar citrate, tienes que tomar el otro, el glicinate. Y hay otro tercer magnesio que es veneno. Es por eso la importancia de llamar a personas que sepan y ese magnesio nunca en tu vida te puede faltar. Lo tienes que tomar por sí en el desayuno y en el almuerzo. Y las vitaminas no es tomar por tomarlas. Los médicos te dicen, oh, te falta calcio, empiezas a tragar, vamos a decir, porque cuando tú lo pasas es tragar pastillas, que calcio. ¿Qué es lo que sucede? Que no estás tomando hay otra vitamina que complemento, que es un carrito que lleva el calcio a los diferentes sitios donde necesitas. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Dolores en las articulaciones porque se calcifica todo ese calcio en tu cuerpo que no lo estás llevando. Igual es con las vitaminas, con ciertas vitaminas, no puedes mezclarlas con leche ni con ácidos, entonces hay que llevar una dieta y poco a poco uno se va acostumbrando. No es de que es bien difícil, no, te vas acostumbrando en el desayuno no tomar ciertas vitaminas, ¿por qué? Porque estás consumiendo lácteos, quesos, entonces lo dejas para el almuerzo. Cosas así, consúltele a mi hermana Virginia Martínez, acá está el teléfono 646, al final lo vuelven a dar, 316-1855. Cosas sencillitas que pueden salvar tu vida. Así como si estás con taquicardia, hay una pastilla, creo que es la pastilla de mercurio. Voy a acordarme bien. Te puede salvar de un ataque cardíaco o si se subió demasiado el azúcar y no sabes qué hacer a medianoche, pues anda a tu refrigeradora, saca limón. O no puedo tomar limón, pues agarra canela en polvo y tómatelo. Cosas que te pueden salvar la vida. Así que wow. Ya lo saben, Lina, es una cajita de sorpresa de todo el programa, porque muchas cosas un día nos puede compartir. Una tremenda mujer, una experiencia suficientemente larga. Bueno, ya vemos que la familia también son unas personas de amplio conocimiento. Así que de estas personas vamos a seguir trayendo a nuestro programa porque ustedes, nuestros televidentes que nos están mirando, sé que todos estos pequeños puntos que hemos compartido les va a servir. Así que pues nos vamos a un break sin antes saludar a todas las personas que nos están sintonizando, que se están tomando su tiempo para venir con nosotras, para parar su trabajo, quizás su hora de comida, y nos están sintonizando porque siempre tenemos algo que compartir. Siempre nuestro lema es ayudarnos y nos gusta ayudar a ustedes, así que gracias por tomarse el tiempo y regresamos en breve.
Buenas tardes y bienvenidos al segundo segmento de Entre Mujeres. Bueno, ya escuchamos muchas cosas que nos compartió nuestra querida Lina para cuidar nosotros como seres humanos, porque somos parte del ambiente. Un poquito inconscientes a veces, pero somos parte de la creación de Dios en la faz de la tierra. Así que bueno, aquí estamos una vez más y hoy vamos a entrar en... Tengo una pregunta para Lina, y como ella nos dijo que preguntemos lo que quedamos, así que vamos, Lina, prepárese. ¿Quién es Lina Soldevilla? Lina Soldevilla es una soñadora que no le gustó dormir mucho. No es la bella durmiente. No, porque cuando uno dice soy muy soñadora, pero la gente dice hoy está debe dormir mucho, ¿no? Aunque cuando vamos a ver la gama de importancias para una buena salud, el buen dormir está en primer lugar antes que la buena nutrición y los ejercicios y etc. Entonces no le vamos a quitar prioridad. No, es mentira el mito de que solo la gente vaga duerme. No, la gente inteligente tiene que dormir en esta época. Y eso soy yo. No una caja de sorpresas, más bien un mundo, un cuerpo que hubiera querido ser más grande para que entre más conocimiento. Dice que cuando uno es más pesadito tiene más conocimiento. Que más nos queda. Pues, sin embargo, yo digo que las cosas buenas y de calidad vienen en frasco pequeño. Así que aquí tenemos a Rina. Sí, de mi chiquita caliente. Como dicen por ahí, el perfume bueno viene en frasco pequeño. Ay, así que ya lo saben. Y aquí tenemos a Rina. Yo sé que chicas tienen preguntas para Rina, pregúntenme. Yo lo que pienso que Dios a todos nos dio a nuestra propia medida todo lo que. ¿Verdad? Y medida completa. Bueno, señora Rina, estamos viviendo tiempos muy difíciles en cuanto a lo que es el medio ambiente y todo eso. Pero tenemos el problema más grave, son las transnacionales, con sus grandes contaminantes, son las que más están afectando. Eso es muy cierto y está visto de que se avecina el fin del mundo por esta razón. A veces es triste de pensar de que de nada sirve tanto esfuerzo de las personas que estamos luchando día a día, cuando van a venir esas grandes empresas y van a tirar por tierra todo lo que estamos haciendo y al final van a hacer lo que ellos quieran. Los transgénicos, que nos están dando una cosa por otra en las comidas, nadie se está salvando, tendrías que tener tu propio campo para tú estar creando. Pero ¿qué sucede? Que nos están mandando por el aire esos avioncitos que ustedes a veces escuchan, unos motorcitos, y dicen que están andando. Están esparciendo químicos. Químicos donde nosotros no tenemos ningún tipo de protección. Dicen que hay mucha gente en el mundo y nos están exterminando de esta manera. Dios nos salve, pero no desistamos. Pueden venir tiempos mejores. Confiemos y nunca perdamos la fe de que algún día ese mundo ansiado por todos nosotros se convierta en realidad y que no tengamos que pasar cosas horribles. Ahorita mismo en Japón hay gente que está en ciudades enteras, andan con protección en la cara, por tanto smog, tanta contaminación, y son estas grandes empresas las que nos están matando. Sabemos que ya nuestra capa de ozono ya no resiste más toda la contaminación que está llegando hasta la capa de ozono, y por eso es que el sol está también tirando mucha radiación fuerte, para que nuestra piel tampoco no la puede soportar. Sí, no, y la mafia de las drogas, la mafia de las medicinas que nos están matando. Te dan medicinas que te van a que te curan aparentemente un órgano que te está malogrando el otro, porque nosotros ya están viendo dinero que van a sacar de ese órgano que te está malogrando. Así como es una falsa noticia de toda una vida que los diabéticos le quitan la sal. El cuerpo primeramente no puede estar sin sal.
Porque cuando lloramos, estornudamos, cuando escupimos, cuando sudamos, estamos botando sal y nuestro cuerpo se mueve con la sal. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Oh, diabetes, te quitan la sal, pero te dan unas pastillas que tienen unos nombres raros y no es no es más que sal. O sea, te quitan el sabor de la vida, porque tu comida ya no es lo mismo sin sal, pero te están metiendo sal porque saben que nos vamos a morir sin esa sal. Entonces, cosas así, ¿no? Que los mismos profesionales que están ahí para curarnos, darnos vida, está pasando todo lo contrario. Es increíble cómo la propia ciencia, la inteligencia es la que nos está llevando a ese nivel de inconsciencia, digamos, porque eso es algo que quitarle la vida poco a poco a miles, millones de personas. A todo esto yo sí creo, bueno, en cuanto a lo que dice Lina, es una mafia de económica. Hay mucho dinero envuelto en los seguros, en las medicinas, en los hospitales, y nos estamos destruyendo poco a poco todos como seres humanos. Y vamos al planeta. Tere, ¿tienes alguna pregunta para Lina? ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿cuál fue su primer libro? Su primer bebé, a pesar de los dos que tiene por ahí. Sí, mi primer libro es una colección de cuentos extraordinarios, fuera de lo común, que yo había empezado a escribir desde la edad de los 7 años, como precoz que fui para escribir y leer, igual que mi hermana. Mi hermana a los 3 años, Virginia Martínez, ya leía el periódico. Yo ya para los 5 años, entonces ella también compone, tiene más de 300 canciones, todos involucrados en el arte por el gen de mi padre, que fue un músico, inventor, un científico. Y ese fue mi primer bebé, mi recopilación de esos cuentos que escribí de que era pequeña. La mitad de amor y la mitad pues de terror, esos cuentos de misterio, de fantasmas, de ánimas y espíritus que por la tradición oral, nos pasaron los abuelos. Disculpe, tengo la curiosidad, soy muy curiosa. ¿Se le podría decir a personas como usted que en su niñez comenzaron muy prematuros, niños índigos o supranormales? Yo voy a decir son niños normales. Uh-huh. La intuición, las ganas de aprender, eso viene ya con uno. Así como a veces me dicen, Rina, tú eres la mejor mamá del mundo, eso es falso. Yo soy una madre normal, como deben ser todas las madres del mundo. Ahora, los niños en estas generaciones vienen un poco diferente porque tienen muchas distracciones. En la época de nosotros era normal que los niños aprendamos a escribir y leer porque no había otra cosa que hacer. Los abuelitos no tenían otra cosa más que darnos revistas, cómics que le llaman ahora, y ahí uno aprendía a leer porque no había más cosas, distracciones, ¿no? Investigar las hormigas, que el aves, que los cerros, que por qué está de color en los cerros, que toda una explicación. Cosa que no existía la computadora, los teléfonos, ni siquiera cines en mi pueblo, ni luz había. Entonces, todo se conjugó para que esta niña soñadora pues cumpliera sus sueños. Bueno, creo que antes era así porque yo también me voy a un pueblo donde no había luz ni agua. Que también para el agua teníamos que ir a otro pueblo. Para la luz usábamos los candiles con el petróleo. Sí. Los televisores saben. Sí, yo la pregunta de todos los proyectos que ya usted tiene involucrados y pues los está sacando adelante, ¿verdad? ¿Cuáles serían los proyectos que tendría proyectados? Mi proyecto personal, primero lo voy a comentar, 2 navidades más y me voy a radicar a Perú. Me entrego en cuerpo y alma a mi trabajo de reforestación sin dejar de lado mis libros, ¿no? Así como mis libros están utilizando la materia prima, que son los árboles, pues mi responsabilidad es más todavía de sembrar más árboles. Ese es mi proyecto siguiente, y siempre hay que generar dinero. Pues allá en Perú estoy
voy a poner en la casa que me cedió mi madre por ahora, una casa hospedaje. Y abajo una fuente de soda para que genere dinero, porque no de dónde sale para ir agrandando los proyectos. Y lo de bueno de un ambientalista es esto. Cuando muere, sirve de inspiración a los demás. Cosa que a veces no ocurre siempre, porque la gente se acobarda y dice, esa persona estaba haciendo eso, yo ya no lo hago porque no quiero tener el mismo fin de esa persona. Cuando morimos nosotros los ambientalistas en nuestra lucha, eso sirve de inspiración y ejemplo para que los que están luchando trabajen más duro por eso. Y es por eso que nunca la lucha termina para salvar el medio ambiente, al contrario, está aumentando y aumentando. Hace poco han matado a un indígena, hace último un sacerdote que se dedicaba precisamente a cuidar a unos nativos y su hábitat, que es la naturaleza, y lo asesinaron. En cualquier momento uno puede pasar esas cosas, pero la gente no se amilana. Seguimos y seguimos trabajando por la comunidad. Así que, Rina, yo tengo una... Hay muchas preguntas, pero esta me interesa bastante, porque ya lo habíamos platicado usted y yo, y la tuvimos en la Feria del Libro La CUE, que fue una de las homenajeadas, nosotros felices por estar ahí, y ella nos compartió de cómo adoptar un bebé, cómo adoptar un árbol. Desafortunadamente no tuvimos el tiempo suficiente, pero hoy nos gustaría que nos comparta cómo todas las personas que nos están mirando, ya sea en este estado, en Chicago, en California, en Denver, y se unan a este propósito que Adina tiene de adoptar un árbol, de crear más oxígeno. ¿Cómo lo podemos hacer? Sí, todo el año trabajo para estas obras. No voy a hablar de las obras de solidaridad, que no es ético, pero sí yo trabajo mucho también por los ancianos, los niños. La única diferencia es que ahora, como pertenezco al Club de Leones, me pongo un chaleco y lo puedo publicar. Dejando de lado eso, también trabajo para comprar cada vez que viajo a Perú hectáreas de terreno que están en peligro. Compro bosques que están destruidos, los vuelvo fértil otra vez y siembro árboles. El trabajo de limpieza es bien, bien caro, es agobiante. Muchos hombres tienen que trabajar ahí porque talan el árbol, se llevan la madera, pero dejan las raíces y todo metido. Entonces, todo eso para sacar. Y a veces, muchas veces, el transporte no llega ahí. Entonces, a mí se me había ocurrido que tú podías adoptar un árbol por un precio simbólico de $20 y tienes el bebé, todo está mostrado en fotos y videos. Y yo me encargo de por vida de cuidar a ese bebé. Muchas veces las hormigas y los animales de montes se han comido los árboles bebés que yo misma he plantado o que otras personas han adoptado y yo los vuelvo a reponer. Esos arbolitos necesitan por lo menos 3 meses de cuidado humano precisamente porque no saben defenderse solos. Y hay que evitar que se lo coman los insectos, las hormigas coccus son unas rojas que les gustan los bebés. ¿Qué pasa después de los 3 meses? Estos arbolitos ya saben defenderse solos, se expelen sus propios químicos y ahuyentan a los insectos. Y todo eso yo lo solvento con mi propio dinero. Yo no recibo ayuda de ningún organismo, de ninguna organización, nada. Simplemente que tú puedes adoptar tu arbolito por $20. ¿Y cómo sabes que es tu arbolito? Pues yo le pongo un cartelito anticorrosivo con tu nombre y está puesto en un croquis, una guía, donde esté o yo no esté en el lugar, tú quieres conocer tu arbolito, tú vas y mis dos guías ven tu nombre y te llevan donde están tus arbolitos. Yo ya tengo ya arbolitos que ya grandísimos, que personas que en el año, por primera vez empecé en el 2016, que ya están grandísimos sus arbolitos y hasta el día de hoy yo les muestro el video y las fotos de sus arbolitos. Y el día que ellos quieran, pueden ir o mandar a alguien a conocer a sus bebés. Ya están yendo algunas personas, bien poquitos van como que se asustan, pero no deben asustarse porque
Precisamente yo mando limpiar los caminitos, estoy a la par con la municipalidad para cuando cae derrumbe lo limpien, yo siempre pago mis cuotas y todo el mundo puede ir y darse un paseíto por ahí. Hay cataratas, hay cascadas, hay cuevas, una maravilla, te llevan ellos y mis guías. Y si yo estoy ahí, pues les acompaño. Y sería un buen pretexto para que conozcan este paraíso enclavado en la selva central del Perú, Chanchamayo, y todo el mundo puede poner ese granito de arena y ya tienes tu arbolito. Bueno, amigos, amigas, así que ya lo saben, vamos a mandar unos saludos rápidamente para Magdaleno Carranza, que nos escucha desde, o nos sintoniza desde California, para Miguel Urquiza en Chicago y todas las personas que nos han saludado por ahí. Así que escucharon, adoptemos un árbol, adoptemos un bebé y cuando tengamos ese privilegio de ir a Perú, pues vamos a ver nuestro bebé, ya que tenemos a una gran pionera que nos está apoyando o inició esta causa, Marina Soldevilla, una vez más. Muchas gracias. ¿Cómo la pueden contactar en caso de que después de este programa o lo vean por YouTube, digan yo quiero contactar a Marina Soldevilla y quiero adoptar a mi bebé? Pues Facebook. Reina Soldevilla, de la forma más fácil, como es público mi sistema, entonces puede cualquiera dejarme un mensaje y con gusto yo le doy toda la información del mundo. Y si adopta su arbolito, pues ya de por vida, y cada vez que me pidan, está a disposición las fotos, mi trayecto, porque siempre estoy grabando mi trayecto a la selva. Ya le he puesto algunos en Facebook también, cuando estoy diciendo a las personas sus nombres, cuando estoy sembrando los arbolitos, y no importa el tiempo que pase, nosotros tenemos una guía, un croquis, y ahí van a ir los guías, le van a mostrar, no necesariamente yo, cada vez me estoy volviendo mayor y ya me empiezan los años, pero sí, y la gente que trabaja conmigo son mucha energía, son jóvenes que no me dejan desde años, son mis manos derechas, mis ojos allá, y ellos cada vez que yo les pido algo, ellos me están mandando las fotos o las personas que solicitan ver sus bebés. Es un precio simbólico de $20 que es solamente para que tú te sientas el gusto de que, porque cuando vas a adoptar un bebé de un ser humano, eso también te cuesta, y cuánto te cuesta, ya, pero adoptar un arbolito conmigo es la cosa más sencilla del mundo. Ahora en noviembre estoy yendo a sembrar más árboles, adopten o no adopten, yo sigo sembrando árboles. Hasta el momento tengo 3.000 árboles sembrados, y un aproximado de 100 personas que han adoptado. Antiguamente hacía yo eventos para captar a las personas y hablarles y que adopten sus árboles. Pues una amiga que es bien espiritual, ella me dijo que yo estaba mal eso, que venían las personas deben buscarme a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo sus nombres en ese lugar santo y sagrado, que es la naturaleza, y muchas veces en los eventos, por quedar bien conmigo, han estado adoptando personas que no tienen buen corazón, que no aman la naturaleza. Entonces eso no es bueno. Así es que yo siempre espero que ahora me busquen, y así como ustedes, pues vengan y me digan, no, yo quiero tener mi bebé allá, yo quiero poner un grano de arena de mi parte, porque yo no puedo ir allá por mis responsabilidades, pues anda tú y hazlo por mí. Y ese es mi trabajo, mi labor, y aprovechenme que estoy todavía por acá. Cuando me vaya allá, pues allá no tengo mucho acceso a las redes sociales, entonces es más difícil que se conecten conmigo. Así que ya lo saben, bueno, pues vamos a adoptar nuestro árbol. Quisiera mandar saludos a Claudia Arcila, una de nuestras colaboradoras en el equipo, no pudo estar, pero siempre nos está apoyando en donde quiera que esté y en cualquier programa, sin menos pensado, la vamos a tener aquí. Muchas gracias por todo tu apoyo, Claudia. También tenemos a Eva García, que nos está mirando. Gracias, Eva. A María Ramírez, gracias, María. Así que si nos están escuchando, les invitamos a que se unan a esta causa, adoptar un bebé, un árbol, por solo $20, que $20 nos gastamos en cosas que no son de tanta importancia por ahí, más sin embargo, traer aire fresco a este planeta, que nos va a ayudar a extender la cadencia de ello por más años. Así que, bueno, les invitamos.
Ahora, pues muchas gracias y vamos a pasar a lo que son los anuncios, porque el tiempo se nos va rapidísimo, especialmente cuando tenemos algo bien importante o más importante y muy interesante que comentamos aquí con las muchachas. Bueno, vamos a seguir. Hoy les quiero compartir de qué asisten al seminario, de cómo escribir un libro de psico-coaching de parte de la editorial Alejandro C. Aguirre el sábado 19 de octubre, que es de 9 de la mañana a 10 de la tarde en el 138 39 Street, Union City, New Jersey. Para reservaciones el 917-870-0233 o el 347-206-0550. También me gustaría que mis compañeras compartan su número de teléfono para que nos puedan visitar. Marisol, ¿te gustaría compartir tu número? Sí, claro que sí. También estoy disponible para cualquier información que yo les pueda dar al 347-879-1954. Cualquier cosa, cualquier pregunta, pueden llamar. ¿María? Sí, al 347-451-9189. 347-465-9446. Ok, bueno, y nos vamos de gira. Ya tenemos una gira en camino, que es la tercera gira inspiracional Chicago 2019, que se llevará a cabo del 18 al 23 de septiembre, con una serie de eventos como los seminarios de cómo escribir un libro y psico-coaching editorial, al igual que también técnicas para hablar en público y persuadir a la gente. Parte 2, que esto es 19 y 20 de septiembre, y sábado 21 vamos a estar en la presentación de los libros El Poder de Conocerse a Sí Mismo por el autor y escritor Lucio Santo, Entre la Vida y la Muerte de la autora y escritora Diana Rodríguez, Cómo lo logré de la autora, escritora y maestra María Magdalena Márquez, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Para mayor información, por favor, les pido que se comuniquen a los números ya antes mencionados o que nos pueden encontrar directamente por las redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter y LinkedIn, todos los números que ya hemos dicho antes. También la página, que es www.alejandroceaguirre.com, para más información. Tenemos la segunda gira inspiracional Denver, que se llevará a cabo del 16 al 21 de octubre con una serie de eventos trabajando en ello. Tan pronto tengamos las fechas más cerca, les vamos a compartir lo que tenemos en nuestra agenda. La segunda gira inspiracional Los Ángeles, California 2019, que se llevará a cabo del 14 al 18 de noviembre, al igual con una serie de eventos, estamos trabajando en nuestros itinerarios. Así que les damos la fecha para que vayan haciendo sus agendas y guardando espacios y compartan con nosotros. Y nosotros compartir con ustedes. Y bueno, acerca de la editorial Alejandro C. Aguirre, ya lo habíamos dicho. Si quieren compartir de sus escritos, tienen poemas, un libro de comida, un libro de una antología, proyectos que tengan en mente, una revista, pues bueno, anímense, contacten a Alejandro C. Aguirre y él les dará toda la, él y el equipo les darán todo el apoyo necesario que necesitan para publicar sus libros, todos sus proyectos que tengan en mente, su historia. Simplemente la vida de uno es una gran es un gran libro porque ayudamos a inspirar a más personas y a que se rompan en silencio de una o de otra forma para seguir adelante con nuestros proyectos, nuestros propósitos de vida, como todas y cada una de nosotras. Irina Soldevilla lo sabe, Irina, ella es una escritora, poeta, y sus poemas, las, como sabemos, han estado compartidos en muchas antologías. Así que pues, anímense a leer los libros de Rina, las historias de Rina, y estamos aquí para compartirles. Muchachas, ¿tienen algo que decir para nuestro público que nos ha compartido mucho en este día, en este tiempo? No, pues gracias a Rina. Que nos está acompañando, que gracias, que siga pues adelante, porque es cierto que ella va a dejar un gran legado y todo lo que está haciendo, la que están siguiendo sus pasos, pues no van a dejar lo que ella está haciendo. Al contrario, lo van a hacer con más precaución, van a luchar por ese proyecto que continúe. Y nada, para vivir una vida más sana, pues hay que cuidar el ambiente.
Entonces, pues eso es de mi parte, hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y nada, quiero mandar unos saludos porque nos está viendo Guadalupe Salas y Cristina Ríos. Pues gracias por sintonizarnos y no se pierdan para el próximo programa. Bueno, pues gracias una vez más por la invitación y pues espero estar más con ustedes. Y pues mucho gusto en conocerla, doña Rita. Me gustó un poema el día de la feria del libro. Quedó sincronizada. Ay, qué bueno, pues yo solo quiero hablarle al público que nos está viendo, que gracias y que quizás este tema haya sido de mucha importancia para ellos, mensaje. Y lo que yo les quiero decir es que ya nuestro planeta nos está dando una advertencia y que todavía, pues, como dice la señora Rina, estamos a tiempo de enmendar nuestros errores del daño que le estamos causando a nuestro planeta. Que hagamos conciencia de que si nosotros dañamos nuestro planeta, nos dañamos a nosotros mismos y que, bueno, el futuro de nuestros hijos está en nuestras manos. Que la tecnología es muy buena, pero tiene sus desventajas porque, como decía antes, uno podía escribir en una hojita de papel con su lápiz, que sabemos que todo eso viene de nuestros árboles, con las hojas de cuaderno, los cuadernos, todo lo que utilizamos de papel es por nuestro árbol, y que ya sabemos que la computadora es muy buena, pero sí causa grandes daños a nuestra vista, a nuestro órgano, porque son cosas que vienen con láser y cosas así. Rina, ¿le gustaría decir algo para despedirnos del programa? Bueno, creo que hablé suficiente con ustedes para que el mundo lo público y ojalá que me inviten otra vez. Claro que sí, las puertas están abiertas. Yo quería mandar un mensaje que si lo pueden hacer mirar lo que usted está compartiendo. Claro que sí, ayúdenos, compartan para que se haga viral. Ustedes tienen ese privilegio si están en YouTube o en Facebook. Compártanlo, entre más compartan vamos a hacer viral todo lo que estamos compartiendo, y este es un tema muy importante, y sobre todo lo que Ben acaba de compartir, así que háganlo viral, ustedes tienen el poder de hacerse viral. Y yo voy a cerrar con esta frase: una nación que destruye su suelo se destruye a sí misma. Los bosques son los pulmones de la tierra, purifican el aire y dan fuerza para nuestra gente. Esto es de Franklin D. Roosevelt. Así que ya saben, me gustaría que pongamos conciencia en todo esto. De mi parte, les doy las gracias por tomarse el tiempo de sintonizarnos. Rina, muchas gracias por tomarse el tiempo de venir. Yo sé que tuvo que dejar su trabajo para venir a compartir con nosotros. Y ustedes que nos están sintonizando, muchachas, muchas gracias. Un equipo magnífico que siempre está aquí con nosotros compartiendo. Y pues le agradecemos a nuestro técnico en México, el señor Antonio Aguirre, y su colaboradora Marisela Aguirre también, y pues al señor Alejandro Aguirre, por darnos esta oportunidad de compartir con todo nuestro público. Gracias, Alejandro. Que tengan una excelente tarde, bendiciones, y que Dios me los siga bendiciendo en abundancia.